aeropuerto, una locura de ciudad. Aquí todos son rickshaws, mototaxis, motoristas, y la verdad que hace que todo sea un poco caótico. Si no vas con cuidado, ¡pam!, te pasa el mototaxi por encima. Vamos a ir al mercado para ver qué es lo típico de esta zona ya selvática. Y bueno, hay varios productos que hemos visto por ahí que nos parecen bastante exóticos. Así que estamos en el mercado, vamos a ver qué nos muestran. Oye, ¿qué le dio de comer a los caracoles? Sí. ¡Qué grandes! Sí. Aquí se estiran tan grandes los caracoles. Sí, pues se los cocina. Se los cocina así tal cual. Sí, suelta cuando ya hierve. Así que aquí comen también caracoles. Esto es muy saludable. Sí. Allá en mi tierra también comemos caracoles, pero son chiquitos. Aquí son enormes. Con esto tiene uno para comer. Con uno solo comes ya 2 días. No me digas que quieres comprarte uno. Pero lo podemos tener como mascota. Nos compramos 2 de mascota. No sé con los gatos cómo se llevarían. Mira lo que es enorme, ¿eh? ¿En qué consiste eso del Juane? ¿Qué es lo que lleva? Lleva arrocito, carne, fresita. Ah. Arroz, carne. Arroz, carne molida y fresita. ¿Fresita qué es? Pollo. Ah, pollo. ¿Y luego qué lleva? ¿Especias también? Sí, así. Vale. ¿Y la hoja de qué es? Bijao. Bijao. Que es una hoja típica de aquí de la zona, de la selva. Mira. Ah, mira. Y es bien típico, ¿no? Es un producto muy típico de Tarapoto. Sí. Mira qué bueno. Genial. Pues a pesar de que parezca dulce, pues esta es una comida bien saladita. Vale, luego también hay la opción dulce, ¿no? Y muy crujiente. Este se llama rosquitas. Rosquitas. ¿Y cómo está hecho esto? Está hecho de la harina de la yuca. Harina de yuca, mira. Huevo, manteca, sal y agua. Y son duritas, ¿no? Crujientes. Sí, crujientes son. Esta es la legítima, la yuca. Ajá. La yuca. Bien. Pero está preparado con harina de maíz. Harina de maíz. Huevo y manteca. ¿Y es dulce o salado? Saladito. Saladito. Mira. Y este se llama bizcochuelo. Es de la harina de harina de trigo. ¿Cuánto cuesta la voz? Vamos. Este 2 soles. 2 soles. Se produce mucha yuca aquí en Tarapoto, ¿no? Sí, es bastante. Muy típica. Bastante. Mira qué bueno. Madre mía. Después de comer larvas de trabajo, te sumas el plato. Pues otro de los productos típicos de la selva peruana de aquí de Tarapoto son los licores o macerados, y los hacen de forma bien artesanal todavía. Gracias. Como aquí este de jengibre. U otros que llevan frutos silvestres. Pero llevan realmente adentro. Ahí está. No, es de maní. Este es un producto, el huitochado, es el jaguar, es una corteza. Una corteza. Este es bueno como desinflamante de las vías respiratorias. Ah, mira. O sea que además es medicinal. Sí, algunos macerados. Mira, qué bueno. Sí. ¿Y cuál nos puede mostrar que sea así bien típico de la zona? El típico es el siete raíces. ¿Siete raíces? ¿Y qué raíces lleva esto? Allá eso tiene, por ejemplo, el clavohuasca, chuchuhuas, y aparte de eso le echan este jengibre, miel. Ah, mira qué rico. Sí, sí. Ajá. El chuchuhuas sí que es una corteza, también un árbol. La muyuna. Ajá, ese es un trago exótico, RC.
es el rompecalzón. ¿Y rompecalzones porque te da una diarrea bárbara o porque? No, algo exótico. Ah. O con la sexualidad relacionada con Ah, rompecalzón, pero por delante. Por delante. Ah, vale. ¿Y esto también es de raíces? ¿Cómo es? Sí, también de raíces. Ah, bueno, queda claro. Sí. Aquí el amigo Carlos tiene un juguete y hoy además ha comprado funda nueva. Está más contento que un niño. Bueno, siempre es un poco infantil, ¿no, Carlos? Pero bueno, ya... Bueno. Y bueno, así que hoy vamos a probarlo, ¿no? A ver que, si podemos filmar alguna cosita aquí. Está ya con ganas. Ahí. Bueno, es con doble envoltura, ¿eh? Una. Es como las muñecas rusas. Como en las montañas de fondo.